Hasta luego. Bueno, pues comenzamos nuestra crónica negra de este martes. Manuel Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Bien. Para hablar de un caso, un tremendo caso que ocurrió en UGEN hace... Se van a cumplir 3 años ahora el 23 de febrero. El asesinato, el terrible asesinato del que apodaban el abuelo. Sí, Santiago el abuelo. Además, en este caso se utilizó una violencia extrema. Ya hay una sentencia relacionada con este asunto. Hay dos personas implicadas. Mm. Y en la sentencia de la menor que participa, es tremendo leer el relato. Yo estoy habituado a leer bastantes sentencias, muchas relaciones con asesinatos, y es que este es espeluznante. Espeluznante. Bueno, pues para hablar de este asunto está el abogado de la acusación particular, el abogado de la familia de Jesús, Eduardo López. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿estamos pendientes del juicio? ¿Tenemos fecha ya? No, todavía no. Estamos en lo que se denomina la fase intermedia, una vez que ha terminado la instrucción, en la que ya se han presentado los escritos de calificaciones por parte de la acusación. Falta los escritos de la defensa, en este caso los dos encausados que hay, y a renglón seguido pues ya pasaremos a la fase de lo que es propiamente el juicio. Te voy a pedir más ayuda que nunca, Manuel, porque ves, justo tengo la voz, estoy yo como para hacer muchas preguntas. Estoy yo como para cantar también. Bueno, mira, pero vamos a contarlo todo paso por paso, porque es muy importante conocer al detalle qué sucedió ese... Bueno, nos vamos a remontar un poquito antes del 23 de febrero de 2021 para conocer un poco a Eduardo el abuelo, que en realidad se llamaba Jesús. ¿Qué le sucede? ¿Cómo era él? Bueno, él en la localidad le denominaban Santiago el abuelo. Realmente nadie conocía, o muy poca gente conocía su nombre verdadero, que era en este caso Jesús. Y es una persona que pues, tenía unas circunstancias particulares, como las que hay usualmente en la vida que llevamos, como que es que no tenía una pensión muy elevada, y sí que es cierto, y está documentado, y no lo vamos a ocultar aquí, que menudeaba con droga. Él era viudo, ¿verdad? Sí. Él estaba solo, vivía solo, porque era viudo. ¿Vendía lo que fuera, de droga? Sí, vendía estupefacientes, normalmente en pequeñas cantidades. ¿En su domicilio? No sé si es importante. Sí, hay un hecho muy destacable, que es que él era muy confiado. Entonces, la puerta donde residía en el edificio, el portal siempre lo tenía abierto, le abría la puerta a todo el mundo, no se escondía a la hora de hacer pues esa actividad, efectivamente, a la hora de pues dónde tenía las sustancias, dónde tenía el dinero, etcétera, etcétera, y era muy confiado. También se da la circunstancia de que 2 o 3 semanas antes a este señor le había dado un ictus. Sufre un ictus, sí. Sufre un ictus. Entonces, el día 16, que es cuando le dan el alta, según lo que se ha declarado y lo que hay en las diligencias, que no podemos denominar lógicamente pruebas, sino que simplemente son diligencias de investigación, pues ya había sido acometido por el que ahora es acusado, en el sentido de que le había robado posiblemente alguna cantidad de dinero y droga. Estamos hablando de un joven apodado El Lanas. Sí, eso es lo que aparece en las actuaciones. En las actuaciones. Este joven es consumidor habitual, me imagino que comprador habitual. Parece ser que sí. Parece ser que sí, del abuelo, y habitualmente iba acompañado de una pareja. Sí, iba acompañado de la persona que en ese momento era su novia, que se da la circunstancia de que era menor de edad, porque tenía 17 años, pero siempre han estado juntos en todo esto. Sufre un ictus, sale del hospital, y en ese impasse le comenta a un amigo qué. Le comenta a un amigo que ha tenido ese problema con esa persona. Correcto, y que tiene miedo. Sí, tiene miedo. De hecho, según las investigaciones, el día que tiene ese problema, baja específicamente al portal a cerrar con llave, cuando eso no lo hacía nunca. O sea, ya estaba pensaba que le iba a suceder. Eso es, eso. Temeroso. Estamos hablando de que pocos días después, el día de autos, el día 23 de febrero, a las 2:30 de la madrugada, está Anás y su pareja Marta, llegan a la vivienda, y ahí lo que hacen en la puerta antes de entrar es trazar un plan. ¿En qué consistió ese plan? Bueno, fue ella delante. Ella fue la que llamó a la puerta y fue a quien le franquearon la puerta. Es decir, Santiago el abuelo o Jesús, no sé con qué excusa le abriría, porque está claro que no se debía esperar que él también estuviera allí, por lo que acabamos de comentar, porque él se quedó en el rellano, fuera de la visión de él.
Entonces él pues, le permitió el paso a ella y cuando se dirigía hacia el dormitorio, que prácticamente era en línea recta desde la puerta, fue cuando sufre el ataque. Un ataque violento. Bastante. Bastante violento. Sí. Y ahí es el violento, ya no porque sea un, se pueda decir en términos técnicos, sino que es que bueno, realmente por la escena final de lo que allí ocurre es sumamente dantesca. Por resumirlo, le asesinan a golpes y a descargas eléctricas. Sí. No lo he resumido, pero sí. Es decir, muy, muy, muy resumido, sí, no entrar en detalles que son muy escabrosos. Desde claro, no, el tema que sí podemos resaltar es que él tenía una defensa, que es una linterna con que le llaman linterna Taser. La marca, pero bueno, no dejas sí. Un dispositivo que un dispositivo de estos eléctrica. De defensa, ¿no? Que hace descargas eléctricas y primero pues se le golpea con la parte más, con la parte eléctrica en múltiples sitios de la cabeza y luego se le hacen posiblemente él cae de frente, pero en algún momento se pone cúbito supino, es decir, boca arriba, y ahí se producen descargas y es lo que al final le ocasiona la muerte, según lo que se ha investigado. Es tan tremendo que es que el detalle no es que sea morboso, es que hay que ver con qué dureza actúan ellos, es que le dejan la linterna dentro de la boca y lo que en principio se creía que era un cuchillo, se creía por parte de los servicios sanitarios, que son de los primeros que llegan y a distancia creen que ven un cuchillo, es realmente una linterna, que es lo que la linterna con la que lo matan. Estamos viendo imágenes de entonces, hace sí. Tres años, de la vivienda de la vivienda abuelo, residía exactamente ahí, donde y me imagino que acudieron intencionadamente, sabiendo lo que iban a hacer, estas dos personas. No sé si hay que hablar todavía presuntamente, perdona que te lo pregunto. Sí, presuntamente, obviamente. A ver, es muy relativo, sí. En un caso sí, en otro no, porque tenemos una sentencia firme que ya reconoce que ha existido un asesinato. Y vamos a ir ahora con ella, porque, bueno, conocemos este asesinato, este vil asesinato del abuelo por parte de estas personas, uno en Lanas y otro su compañera menor, su cómplice, pero por lo que estás contando, yo no sé si era tan cómplice como también autora de estos hechos. No creo, vamos, no se determina que ella sea autora material de lo que es la agresión, vale. Como tal. Entonces, por eso de ahí que sea cómplice de asesinato. Correcto. ¿Cómo se detiene a Aldanas y a su compañera? Bueno, la labor de la, en este caso, la Guardia Civil es compleja, exhaustiva y hay un secreto sumario, lógicamente, en principio hay que tener en cuenta que estamos en plena pandemia, hay restricciones de salida y de salida a la calle, que eso no les impidió pues, moverse libremente durante todo el día por donde les vino en gana. Pero claro, ya desde el primer día sí que hay un elemento o hay un punto en el que ya la Guardia Civil tiene una orientación de quién había podido ser. A partir de ahí, lo que digo antes, la labor de la Guardia Civil es extraordinaria. Se producen escuchas, declaraciones, en este caso, por parte de un sinfín de testigos. También hay posteriormente otra persona implicada que está también acusada por un delito de encubrimiento, que siguiendo las pesquisas de la Guardia Civil le interrogan, pero luego se retracta. O sea, hay una labor muy intensa, lo que lleva que dos meses después. Todo casi propiciado porque en abril, mayo. El 16 de junio. Estás hablando ya una vez que los detienen, ¿no? Claro, porque sí. Se precipita un poco, y está reconocido en las actuaciones, el hecho de que el juzgado de menores ya actúa por su cuenta y ya cita... Claro, esto es muy importante. Claro. Entonces, ellos están siendo escuchados en esa labor que estoy narrando, con todas las garantías legales, lógicamente. Y pues cuando se produce las conversaciones entre los familiares, pues se ve que puede haber ocultación desde que ocurre el hecho hasta que ya se decide la detención de Anas y de su novia. Hay también un hecho también muy relevante. Creo recordar que es la aparición de ropa ensangrentada, que es del presunto autor, y de una escopeta que habían robado, aparte de unas cantidades de droga, de Santiago. Sí, tenía en la casa, se ve que... Y que es, una escopeta caza, perdón. Y es aquí donde entra el tercer implicado en este tipo de asuntos que ya he hablado, que es el que está acusado. Bueno, en cualquier caso, se detienen a estas personas, una menor, es una joven, la menor ha sido condenada ya. Sí.
condenada por juzgado de menores como cómplice. ¿Cuándo fue? De asesinato y por robo. ¿Cuándo fue la condena? En octubre. Sí. En octubre de 2023. Sí. Estamos hablando de que ocurrió en febrero de 2021, pues dos años y medio después. Ah. ¿Se retrasa tanto el juicio? ¿Por qué motivos? Bueno, en derecho penal, en este caso en proceso penal, pues es bastante habitual, sobre todo en temas tan complejos como este. Hay que ser muy particular y ser muy profesional a la hora de hacer las investigaciones y demás, y eso lo retrasa. Pero luego también parte de culpa la podemos tener los letrados, ¿no? A la hora de recurrir, alegar, pedir. Por ejemplo, se puede retrasar solo con pedir una testifical, que luego no va a ningún lado, pero lo recurro. O sea, las dilaciones suelen ser habituales. Una curiosidad, la joven, cuando es cómplice de este asesinato, es menor, tiene 17 años. Sí. ¿Y se la juzga como menor? Porque luego cuando llega al juicio ya es mayor de edad. Es habitual. Es habitual, se la juzga como menor. En cualquier caso, la condena... Un año de internamiento. Un año de internamiento cerrado, seguido de dos más de libertad vigilada por ser cómplice, etcétera, etcétera, y una indemnización a la familia a la que representas de 40.000 euros. Correcto. Que además ya ha sido abonada, porque aquí se da la circunstancia que, por el hecho de ser menor, la responsabilidad civil recae en los padres. Bueno, otra cosa que me llama muchísimo la atención es, estamos a la espera de este juicio, ¿no? Contra uh-huh. Aldanas, pero él está en libertad ahora mismo. Sí, está en libertad, se le ha mandado a prisión preventiva en dos ocasiones, pero la audiencia, gracias a la labor que en este caso ha hecho su defensa, ha estimado que en el primero de los casos no había una motivación suficiente como para mantenerlo en prisión, y la segunda vez que fue cuando ya se le detuvo, cuando ya se tienen los informes ampliatorios de, en este caso, de ADN, huellas, etcétera, etcétera, pues entiende que no hay ningún hecho nuevo y que no serán las circunstancias para que esté en libertad. ¿Va a ser tu primero, segundo, tercer juicio con jurado cuando se celebre? Con jurado será el primero. El primero. Una curiosidad, ¿qué pide la acusación particular? Nosotros pedimos, sí. Es que aquí hay una diferencia con el fiscal. El fiscal solo acusa por asesinato, pero como en la sentencia del juez de menores habla de que hay un asesinato y también un robo con violencia en casa habitada, entendemos que ahí hay un concurso, es decir, pedir por dos delitos en vez de por uno y que la pena ha de ser aumentada a 25 años. ¿25 años? ¿No hay riesgo de fuga? Es algo que ya debe sopesar quien claro. decide, en este caso los juzgados. Claro. ¿Va a ser un juicio, presupones, complicado para la acusación particular? No lo preveo así. Ya son muchos años, no con tribunal de jurado, sino en cuestiones, juicios penales de toda índole. Y la labor tan exhaustiva que ha hecho, en este caso, la Guardia Civil, te facilita muchísimo la acusación. A mí y al fiscal, claro. No quiero olvidarme de la tercera pata, del tercer acusado en este procedimiento, que es Ruadán, creo recordar. Redouane. Que es empleado de un centro de hípica. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver en esta historia? Bueno, ella acudía allí a la hípica a dar clases de equitación. Incluso yo creo que le habían ofrecido hacer de profesora. Pues, uh-huh. Y habría algún tipo de amistad, de relación, de tal forma que después de ocurrir los hechos se plantaron a las 6:00 de la mañana allí, 3-4 horas pidiendo ayuda a este señor. Entonces este señor les prestó ayuda, sobre todo con la ropa y con la escopeta, que no servía para nada la escopeta, que estaba inutilizada, pero que se habían llevado, y facilitó deshacerse de esa ropa y de esa escopeta. Cuando le interroga a la policía en primer lugar, lo niega todo y luego se da cuenta de que ha cometido ese error y de ahí que esté como encausado por un delito porque de encubrimiento. La ropa y la escopeta parecen, creo recordar, en un contenedor de basura. La escopeta se deshacen de ella en un camino. Se deshace este señor a través de otro, bueno, ya se complejiza un poco ahí el asunto, pero se deshace en un camino entre Ugena y Carranque y luego la ropa se tira en un contenedor de Carranque. Porque, ojo, hay que recordar, fíjate, todo esto ocurre en un radio pequeñísimo, porque sí. Anás y su novia son detenidos solo a 3 kilómetros del lugar donde se comete el crimen. La zona de esa zona, Ugena, Carranque, Serranillos... Una zona complicada, ¿eh? No, es una zona especialmente tranquila, por eso nadie sospechaba nada de todo esto.
yo soy de una zona cercana también, o sea, no es nada problemática. Lo que pasa es que están todas las poblaciones muy cercanas, claro. Y bueno, el mal puede existir en cualquier sitio. Una curiosidad, ¿cuántos hijos tiene Jesús? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué dicen ellos de que esté esta persona en libertad? Es difícil la labor didáctica, en este caso, que hacemos los abogados, los periodistas, sí. Todos los que estamos involucrados, para poder explicar este tipo de circunstancias que son bastante técnicas. El principio del derecho penal es muy garantista, es que es muy garantista. Entonces, se hila muy fino a la hora de justificar las cosas. El fiscal no tenía ninguna duda de que tenía que estar en prisión preventiva. Claro. Yo tampoco lo dudo, pero se suele decir que doctores tiene la Iglesia. En este caso, las resoluciones de la Audiencia Provincial. Claro, de ¿Y no admitía recurso? Sí, el juez ordena la entrada en prisión. De hecho, ha estado en prisión en dos ocasiones. Lo que pasa es que la audiencia ha determinado, en el primero de los casos, a través de ese recurso, que no hay motivación suficiente, no ya sobre lo posible de una posible fuga o de los elementos, sino de la relación que había, la causalidad entre en este caso, el actual acusado y los hechos, y lo puso en libertad. Y es respetable. Y en la segunda ocasión que se amplían las diligencias de investigación, sobre todo con todos los rastros de ADN, que entiendo son bastante determinantes, ya. Y las huellas y demás, pues entiende que no ha habido variación de las circunstancias iniciales. De todas maneras, permítame que le diga que a mí tengo la sensación de que un juicio se diluya tanto en el tiempo. Eso es una apreciación mía, que tengo personal, que se diluya tanto en el tiempo. A veces tengo la sensación que luego el juicio pierde realmente lo que en realidad tenía que haber sido. De ahí que existan las dilaciones indebidas, porque realmente la justicia se ve mermada por el mero hecho de que haya tanto retraso. Claro. Pero es que hay algunas veces que es inevitable. En este caso es inevitable. Es que sí, incluso por el camino se nos pueden perder muchas cosas. No. Quiero decir, en algunos casos sí, en algunos casos se pierde bastante, pero en este caso particularmente hay una labor muy intensa en instrucción, no hay una dilación excesiva, es decir, estamos en un tiempo razonable, y yo creo que el día de mañana, claro, cada uno tiene sus estrategias de defensa, pero que se va a poder analizar con mucha profundidad todo lo que ha ocurrido aquel luctuoso día ahí en Ungenal. Hombre, por lo que cuenta Manuel, especializado en un montón de casos a lo largo de muchos años, si él dice que es uno de los casos que más le ha llamado la atención por la crueldad, del asesinato. Es que es tremendo, es que el relato de la sentencia de la menor a mí sinceramente me pone el vello de punta cada vez que lo leo, porque es que lo he leído ya varias veces para escribir sobre ello y es muy duro, es muy duro. ¿Con qué violencia lo matan a Santiago? Bueno, pues yo creo que ha quedado todo perfectamente reflejado. Estaremos muy pendientes de cuando sale esa fecha de ese juicio, un juicio para resolver el caso del asesinato del abuelo, mejor llamado Jesús de los Ríos, que así es su nombre, el caso del abuelo de Eugena, y que vaya todo bien y que se haga justicia, letrado. Principalmente que se haga justicia. Eduardo López, muchas gracias. Manuel Moreno, muchas gracias por traernos este caso. A ti, que te mejores. Sí, hay que mejorar, sí, ahí estamos. Pero bueno, todavía nos queda un poquito de cuerda para la crónica social.